Vamos ahora con el estrés. Otro problema que solemos padecer infinidad de adultos que vivimos en las grandes ciudades. Vayamos con el doctor Luis Guillermo Ruiz para que nos explique. Doctor Ruiz, ¿nos puede decir exactamente qué es el estrés? No hay una definición exacta del estrés porque este se manifiesta diferente en cada persona, pero tenemos una definición general que es la respuesta excesiva de la alerta. Es decir, una persona se encuentra ante una situación que le resulta llamativa y entonces desarrolla una alerta especial a esto. ¿A qué me refiero? Hay una dilatación pupilar, hay una inervación de la piel para sentir rápidamente cualquier cosa que nos esté quemando, que esté enfriándose. Hay una respuesta en todo el organismo internamente. Se habla de úlceras de estrés, de colitis, de hipertensión, etcétera, cuando esta respuesta es prolongada y crónica. Y también hay un estrés que es exclusivamente psíquico, donde la persona se siente desesperada, se siente que no está contenta con lo que está haciendo y que no puede modificarlo. Entonces es parecido a la angustia, sin embargo esto sí tiene una respuesta específica en el ambiente externo. La angustia no hay una cosa específica y en esto sí hay un estresor específico. Siempre se puede encontrar la causa. Todos, alguna vez, hemos estado en una situación crítica. Por ejemplo, a punto de chocar y tener un grave accidente. Cuando el peligro ha pasado, sentimos que las rodillas nos tiemblan y nos sentimos agotados. Este, sin duda, es un momento estresante, aunque aislado. Pero, ¿qué sucede cuando las presiones se acumulan unas sobre otras durante semanas, meses e incluso años? Es célebre el caso de los controladores aéreos, cuyo trabajo es aparentemente rutinario. Horas y horas siguiendo el rastro de los aviones en una pantalla de radar. Sin embargo, de su buen desempeño depende la vida de cientos de personas. Cualquier descuido puede resultar fatal. Esta gran responsabilidad hace que los controladores aéreos sufran un gran estrés. Desde luego, no todos tenemos este tipo de empleos. Pero muchos sentimos los efectos del estrés cuando se acumulan las prisas, el exceso de trabajo, las preocupaciones constantes, la mala salud y la mala alimentación. Los problemas conyugales y las dificultades económicas. Estos factores y muchos otros más se suman y su efecto llega a ser demoledor. Aunque el estrés nos afecta en general, no todos reaccionamos de la misma manera cuando se acumulan las presiones. En algunos, el desgaste físico que causan estas situaciones les produce males cardíacos, mientras que a otros los induce a mecanismos autodestructivos como el abuso de alcohol, del cigarro, de drogas o de golosinas. Lo cierto es que el estrés es parte de la llamada vida moderna. Con respecto a esto, tuvimos la oportunidad de recoger algunos testimonios de personas cuyo trabajo y forma de vida les causa estrés. Es interesante. Veamos. Bueno, mi profesión es una profesión muy especial, en donde todos los días es diferente. Nos causa gran estrés debido a que sabemos que en cada decisión que tomamos tenemos vidas de por medio. Siempre debemos de tomar la mejor decisión y ayudar a los pilotos a concluir sus vuelos en buena forma, ¿no? En las horas pico o con mal tiempo es cuando el controlador sufre el estrés más fuerte, ya que nosotros intentamos a toda costa que las aeronaves lleguen a su destino sin problemas, pero muchas veces el mal tiempo no nos lo permite. Yo considero que esta profesión es de un alto nivel de estrés, primero por las decisiones que tenemos que tomar, que son decisiones muy rápidas. Como dijo otro compañero, tenemos fracciones de segundos para decidir. Entonces tenemos que tener muchas alternativas para poder resolver un mismo problema, más cuando hay mal tiempo, que es cuando normalmente sube mucho el estrés. Aquí, en esta profesión, los errores mínimos, o sea, errores que aparentemente son insignificantes, pueden provocar un problema grandísimo, o sea, hasta un accidente. El estrés es susceptible de aminoración,
es susceptible de disminuirlo cuando se puede prevenir que se va a presentar. Es decir, a diferencia de la angustia que decíamos que no es previsible, el estrés sí es previsible. Yo sé que voy a tener un examen en tal fecha y entonces yo puedo preverlo estudiando con antelación. O puedo prever que voy a tener un desempeño en una prueba en las Olimpiadas y entonces puedo prever ese tipo de estrés. Lo que tengo que hacer es prepararme y al momento de estar ya para presentar el estrés se presenta una cosa que se llama ansiedad anticipatoria. Entonces, conforme va subiendo esta ansiedad, yo sé que me estoy acercando al momento verdadero del estrés y entonces simplemente relajarme y dejar que suceda la situación. Ya por último, doctor Ruiz, ¿qué podemos hacer cuando el estrés está literalmente acabando con nuestras vidas? La respuesta que yo les daría como profesional de la salud es acudir con alguna persona que les pueda auxiliar, porque el individuo que está estresado no lo detecta. Generalmente los que lo detectan son las gentes alrededor de él. Entonces ellos le dicen, oye, te ves muy estresado, ¿por qué no vas al médico, etcétera? Más de la mitad de las gentes que acuden a una consulta con un médico presentan estrés en algún momento de las consultas, es decir, en algún momento de la vida. Entonces, el médico general es capaz de detectar el estrés y lo que se puede hacer es aprender, se llaman terapias reeducativas, aprender a cambiar nuestra forma de enfrentar las cosas, reconocer que no siempre se gana, que a veces tiene uno que perder una cosa por otra, y cuando esto es severo y no está dentro de nuestro control, a lo mejor utilizar un ansiolítico por un breve tiempo, no sé, un mes y medio bajo control médico. Me encuentro con el psiquiatra Luis Guillermo Ruiz. Doctor, ¿qué sucesos producen la angustia en una persona? La angustia puede ser motivada por una infinidad de sucesos. La característica de la angustia es el ángor, el dolor. Es una ansiedad con molestia, con malestar. Es una ansiedad que se presenta ante fenómenos inesperados que están fuera de nuestro control. Cuando va uno por la carretera y de repente sale un camión con el que uno puede chocar, cuando está, por ejemplo, uno en un elevador y de repente el elevador se detiene bruscamente, cuando está uno en un edificio alto y de repente empieza a temblar, son cosas que están fuera de nuestro control y no tenemos manera de modificar nuestra respuesta a ellos. Se crea la angustia. Puede ser crónica o puede ser aguda. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias físicas y psíquicas de vivir en ese estado? Sí, las consecuencias físicas son un desgaste paulatino y cada vez mayor de todo el organismo. En general, las personas lo notan por fatiga, por sentirse cansadas, por no tener deseos de continuar haciendo lo que estaban haciendo, lo consideran rutina. Y las consecuencias psíquicas, sobre todo, son el malestar interno, donde la gente puede manifestar inquietud, uno puede manifestar la sensación de incomodidad, esté donde esté, y la sensación de no descanso, la desesperación. Son las consecuencias psíquicas más comunes. ¿Quién no padece de angustia en una ciudad como esta? Ahora sí nos quedamos como madre soltera para sacar adelante a nuestros hijos. Entonces ahí nos viene una angustia tremenda por toda la crisis que estamos viviendo, todo que está tan caro. Te sientes mal, te sientes así como que quieres echarte a correr del mundo, ¿no? Quieres desaparecer del planeta, olvidarte de tu trabajo, de todo. La angustia no es previsible. Por características de definición, la angustia es algo inesperado que se sale de nuestro control y entonces lo que podemos hacer más que prevenirla es abordarla. Es decir, tomar en cuenta qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que estamos pensando. Y, por ejemplo, en el caso del elevador, el saber que está uno en un sitio protegido, que lo más que puede pasar es que pasen unos minutos ahí en lo que alguien llega a auxiliarnos. O en el caso del temblor, el ponerse a resguardo para que no le vaya a caer algún tabique encima de la cabeza. Pero la idea de la angustia es que uno la puede modificar, darle un curso, llevarla hacia hacia una buena salida. Más que prevenirla, no hay manera de saber cuándo me voy a angustiar. Pero si alguien ya padece la angustia, ¿qué puede hacer? ¿Existe alguna manera de salir de esto? Hay varias maneras. La primera y más sencilla es acudir con un experto y tomar algún tipo de medicamento. Hay diferentes ansiolíticos. Se tenía mucho miedo a las adicciones respecto a estos medicamentos, pero ya no es así. Y la otra es psicoterapia. Hay muchas formas de psicoterapia.
Y si no hay la posibilidad de acudir con un profesional, la manera más sencilla de hacerlo por uno mismo es aprendiendo a relajarse. Hay muchas formas de relajación. Relajación muy sencilla, desde ir apretando los músculos del cuerpo y aflojándolos a cada uno de ellos en un orden de arriba hacia abajo. Esto se puede hacer instantáneamente, en prácticamente 10-15 segundos, y la gente puede relajarse y resolver su angustia en ese instante. La depresión afecta al doble de mujeres que de hombres en todo el mundo. Los especialistas calculan que en unos 15 años, este mal va a ser el diagnóstico psicológico más frecuente en el mundo. La depresión es un estado mental que se caracteriza por tristeza y falta de placer que, en conjunto, nos dan la impresión de que no vale la pena vivir. Generalmente se trata de depresiones ocasionales. Sus signos y síntomas más comunes son aburrimiento, trastornos del sueño, alimentarios y del apetito sexual, irritabilidad, pesimismo, falta de concentración y apatía generalizada. Sin embargo, si es muy intensa y la desesperanza se prolonga día tras día, por más de 2 semanas, se considera una depresión clínica. En ese caso, la persona tiene crisis de llanto, se siente aletargada y agotada, se odia a sí misma y se inventa enfermedades. En casos extremos, pueden aparecer delirios y alucinaciones. Se conoce como depresión. Una de las cosas que encontramos con más frecuencia en la actualidad, que no se veía antes, es que la gente, en lugar de llorar, se irrita, se torna irritable, enojona, o disminuye su placer. Las cosas que antes le gustaban, que antes le daban placer en general, las hace y no las disfruta. Entonces eso para nosotros es una característica de depresión. Otra cosa muy frecuente en la actualidad es la indecisión. La gente que se encuentra deprimida tiene dificultades para concentrarse, dificultades para tomar decisiones y tiene fallas de memoria. La gente se queja de que está olvidando las cosas cotidianas, donde dejé las llaves, donde dejé mis cosas. Entonces esa sería una diferencia muy importante entre una tristeza con una causa aparente externa y una depresión que es aparentemente sin ninguna razón. Generalmente la gente dice, no sé por qué estoy deprimido, me siento raro y no hay algún motivo para sentirme tan mal, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de la depresión? ¿Qué le puede pasar a una persona que está muy deprimida y cómo puede recuperarse? Las consecuencias de la depresión son muy amplias. La más directa es que es una persona que no está disfrutando su vida. Tiene consecuencias directas sobre la persona. Disminuye su capacidad laboral, disminuye su capacidad académica, por supuesto disminuye su capacidad social, pero la depresión tiene consecuencias sobre la familia. Las personas que nos rodean cuando estamos deprimidos se sienten incómodas, no saben qué hacer con nosotros, nos dicen échale ganas, cosa que no es voluntario. La depresión no es una debilidad, es una enfermedad. Entonces, entre más me dicen échale ganas, más me deprimo porque siento impotencia para poder echarle ganas. Y las consecuencias a nivel macro son el incapacidad para trabajar, asistencia inadecuada al trabajo, la pérdida de recursos económicos porque acuden a diferentes médicos pensando que es una cuestión física y no es una cuestión física, es una cuestión mental. Y la consecuencia para la familia es que esto se aprende, de alguna manera se transmite al resto de los niños, etcétera, y la gente empieza a aprender a comportarse con nosotros como depresivos. Entonces nos empiezan a tratar como enfermos. ¿Qué hacer? Pues nuevamente, el servicio de salud mental de cualquier unidad clínica, ya sea de las instituciones de salud o privadas,
tienen mecanismos para poder detectar la depresión. Cualquier médico general, cualquier gente que tenga experiencia en salud puede detectar una depresión. Y el tratamiento es con antidepresivos, son infinidad de medicamentos nuevos. Ya no dan los efectos colaterales que antes teníamos, de tal manera que los antidepresivos se toman por un tiempo aproximado de varios meses. Generalmente la respuesta es en los primeros 15 días y aproximadamente el 70% de las gentes que toman un antidepresivo mejoran antes de un mes. La angustia se define como una ansiedad muy intensa. Es una sensación que nos impide llevar una vida normal, pues nos oprime, aparentemente sin un motivo preciso. Entonces reaccionamos en forma desproporcionada ante un estímulo cualquiera. Sentimos miedo, tensión y pánico ante peligros esperados o imaginarios. Nuestro estado mental tiene repercusiones fisiológicas. Sudamos, temblamos, se nos acelera el pulso y la respiración. El abdomen se contrae y podemos sufrir náuseas y diarrea. Cuando este estado persiste por muchos días, nos sentimos fatigados. Nos irritamos por cualquier causa y no podemos dormir bien. También podemos sufrir de dolores de cabeza y erupciones cutáneas. Con un poco más de tiempo, es fácil que adquiramos problemas en el colon y hasta una úlcera. Hay una serie de presiones que cada uno de nosotros puede presentar. Para mí podría ser una presión el tener un enfermo al que no le encuentro cuál es su diagnóstico. Para un abogado puede ser un caso muy difícil, etc. Cada persona presenta presiones diferentes que le pueden llevar a estrés, angustia o a depresión. Estas presiones, la manera de irlas modificando es realmente abordarlas. No se vale evitarlas. Cada vez que se evita una presión, se causa más estrés a la larga. Y la forma en que se enfrentan estas presiones es tratando de dirimir cuál es lo que está a mi alcance para modificarlo. Si no tengo dinero, ¿me beneficia el estar descuidando a mis hijos? A lo mejor lo que tengo que hacer ahorita es cuidar a mis hijos ya que no tengo empleo y empezar a buscar un empleo, pero no tengo por qué descuidar a mis hijos en este momento. Es decir, ir haciendo equivalencias de lo que está a nuestro alcance modificar y eso hacerlo. Decía por ahí alguna gente muy sabia que había que saber discriminar entre lo que puede uno modificar y lo que no puede modificar para aceptarlo. Es algo que a todos se nos presenta y que en algún momento tendremos que enfrentar. El estrés es algo cotidiano. Bueno, de vuelta a nuestro punto de partida. Ya vimos que tanto la angustia como la depresión y el estrés afectan lo que llamaríamos una vida normal. Pueden causarnos enfermedades o llevarnos a adicciones, algunas de ellas verdaderamente mortales. Lo ideal sería llevar una vida tranquila, lejos de preocupaciones, no tomar tan en serio cuestiones que no son muy importantes y pasárnosla bien. Bueno, pero como eso resulta casi imposible, más bien tenemos que aprender a convivir con las presiones, porque son parte de nuestros días. También, detectar los síntomas de los tres padecimientos que hemos tratado para ponerles remedio.